mitos y realidades de los productos light con las maestras Mariana Ocaña y Cassandra Melisa de la Cruz. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Agros. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar acerca de todo esto, de los productos light, de los beneficios que tienen los productos light, de los mitos que existen alrededor de ellos, si nos pueden llegar a engordar, si realmente sirven, cuándo hay que consumirlos, cuándo no hay que consumirlos, qué tipo de personas van a consumirlos y qué tipo no está recomendado de personas, si hay naturales, si hay artificiales. Todo esto vamos a ver el día de hoy en nuestro programa Agros. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son maestras de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, son ingenieras agroindustriales. Ellas son Mariana Gómez Ocaña y Melisa de la Cruz Espino. Ellas son maestras aquí del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad. Y bueno, ellas nos van a hablar acerca de todos estos productos, así que no se despeguen del programa que va a estar muy interesante. Y también ya saben que este programa es de ustedes y pueden hacernos todos los comentarios y sugerencias, así como temas que quieren que tomemos en este programa relacionados con el ambiente agropecuario. Los teléfonos donde se pueden comunicar es el 910-9260 y las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como UAATV, así como en Twitter como UAATV Oficial. Yo soy el médico Nabor Larios y empezamos con este interesante programa. Ok, los alimentos en su versión light podemos decir que es cuando tienen una reducción de algunos nutrientes, como pueden ser el azúcar, la grasa y el sodio. Es por eso que nosotros podemos identificar que un alimento es light. No son necesariamente para engordar. Bueno, aquí te les vamos a explicar un poco por qué un alimento light tiene un valor energético menor por sus calorías. Primero que nada, tenemos que saber que una caloría son la unidad de medida para que nosotros poder saber cuánta energía tiene que nos puede aportar un alimento. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos endulzantes, que sería como la stevia, y este que viene siendo la sucralosa, ¿sí? Aquí la sucralosa viene siendo un edulcorante que sería artificial. La stevia, nosotros ahorita en el mercado está muy de moda, la conocemos mucho porque es una planta que nosotros la utilizamos para endulzar y endulza unas 300 veces más que el azúcar. Edulcorante significa que endulza, que nosotros vamos a sustituir el azúcar por un edulcorante, es que va a dar la misma sensación de dulzor a un alimento. Bueno, la stevia es un edulcorante natural y la sucralosa, como aquí tenemos también que tenemos otro tipo de edulcorante que sería la maltodextrina, y existen otros tipos que son aditivos, que son los edulcorantes, que son artificiales, como en este caso sería la stevia natural y en este caso sería un edulcorante artificial. Bueno, este sector a nivel económico, primero que nada les tengo que comentar que pienso que los alimentos light sí son un poco más caros porque tienen un proceso diferente, porque para tener un alimento light tenemos que tener un alimento base. Entonces, como se hace un proceso, obviamente va a aumentar el costo. Entonces, siento que va para una clase un poco más alta para ese aspecto de los alimentos light. Pero ya hablando en valor nutricional, yo recomiendo que a los niños y a los adolescentes es importante que no consuman estos alimentos, porque es la etapa que están en crecimiento. Entonces ellos en esta etapa tienen que consumir todos los nutrientes. En el caso de las personas de la tercera edad es lo opuesto, también no deben de consumir, pienso que no deben de consumir estos alimentos, porque ellos por su deficiencia, por la edad o por alguna enfermedad que tenga, deben de consumir alimentos que tengan alto nivel de nutrientes. Okay. Sí, algunos postres, como hemos estado mencionando, y algunos que se sustituye el azúcar, se sustituye por este tipo de edulcorantes, ya sea natural o artificial, podemos comentar que también, o sea, hay que hacer hincapié que si nosotros le reducimos el azúcar, nosotros a veces tenemos que aumentarle a lo mejor en la grasa para que nosotros tengamos el mismo sabor que teníamos en el producto base. Entonces, es ahí cuando nosotros hacemos un hincapié, o sea, en el producto. A lo mejor le reducimos algunas cosas, pero tenemos que agregarles otras. Y en la pregunta que tú me
que me estás haciendo, yo te puedo decir que los alimentos light engordan cuando ustedes o nosotros lo usamos en exceso. O sea, que nosotros en vez de, o sea, si no tenemos una, es cuando nosotros no tenemos un, no estamos informados y pensamos que como tienen menos calorías, nosotros pensamos que podemos consumir las veces que queramos. Y es así cuando el consumidor lo duplica y lo triplica, el consumo, y es cuando comemos más calorías que si nosotros mismos consumimos un producto normal que no sea light. Es cuando nosotros podemos engordar. La verdad, yo no confiaría, porque la verdad, nosotros no estamos seguros que nos estén dando un producto que de verdad sea light, o suponiendo que nos estén dando también otra bebida que sea de cero calorías. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo la etiqueta. Por eso ahí también yo los invito a todos que leamos las etiquetas. Es muy importante que nosotros veamos qué es lo que tiene el producto que vamos a consumir. A veces nos consumimos productos que ni siquiera sabemos qué es lo que tiene. Deberíamos de investigar y estar más al tanto que primero aquí siempre atrás de la etiqueta dice cuáles son los ingredientes. El primer ingrediente que aparece siempre es el que tiene más el producto. Suponiendo, aquí dice que tiene agua carbonatada, significa que lo que tiene mayor composición es agua carbonatada. Aquí en otro producto nos dice que tiene, suponiendo, en este, tiene azúcar. El ingrediente tiene más azúcar, significa que este producto, la mayor proporción de este producto es azúcar. ¿Sí? Es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, que hay que comparar también las etiquetas. Comparar la etiqueta de un producto normal con un producto que es light, porque así nos vamos a identificar cuál es la cantidad de reducción que tiene un producto sobre el otro. Y aparte de ver en las etiquetas, también les quería comentar, en las etiquetas siempre hay que fijarnos en el contenido energético y los ingredientes. Siempre hay que fijarnos en los ingredientes, qué es lo que tiene de mayor proporción, como ya les había comentado. Otra cosa que les quería comentar es que nosotros cuando vemos un arroz integral o pan integral, nosotros pensamos, decimos automáticamente, nuestro cerebro dice es light. Pero no es que sea light el arroz integral o el pan integral. Al contrario, es un arroz a lo mejor industrializado, pero que tiene fibra. Esto no es integral, no significa que sea light, es que se le agregó fibra. ¿Y para qué es la fibra? Para personas que tienen problemas digestivos, o para que personas que quieran tener una mejor digestión en su cuerpo. Sí, por eso también era importante mencionar que no porque sea integral significa que sea light. A lo mejor sí tiene un nivel calórico más alto, pero tiene más fibra. Entonces, eso es lo que cambia ya en el cuerpo, ¿sí? Que lo va a procesar diferente que un pan de caja, de pan blanco. Y también es importante que comentemos que los alimentos light, como ya les había dicho, tenemos que tener moderación, y que también lo usamos, y que también son muy importantes para personas que tienen enfermedades, como los que tienen hipertensión, diabetes, o que quieren cuidar su figura. Es importante que nosotros usemos estos productos, pero que también lo usemos que no abusemos de ellos. Y que también aprendamos a ver y a leer las etiquetas. Eso es muy importante, porque a veces consumimos productos que ni siquiera sabemos de qué están hechos. Sí, los dos, la del base y la del light, para que nosotros veamos qué cantidad de reducción y qué ingredientes son los que se están reduciendo. Sí, y también les quería recomendar que creo que nosotros, actualmente la industria alimentaria se está actualizando y está creando nuevas cosas para que nosotros como consumidores tengamos una buena salud, y también estemos en ese proceso de ir viendo qué se está creando en la industria, ¿sí? Porque también existen, aparte de que es light, también es reducción, cero calorías, hay otros productos que se llaman cero, como la Coca Cero, ¿sí? Tenemos que identificar cuáles son esos productos, que a lo mejor que sí, que son, nos sirven para la vida cotidiana, pero no en exceso. Lo que yo pienso es que el light es cuando se le reduce el azúcar y se le ponen otros edulcorantes para sustituir ese sabor. Y el reducido es cuando se le anula, que es como el cero, se le anula esos azúcares, pero como les comentaba, se les ponen otras cosas o menor cantidad de edulcorantes para que tenga ese sabor, pero se le agregan más producto.
yo pienso que tenemos que también fijarnos en, aquí tenemos, suponiendo cuánto tiene contenido de grasa, cuánto de sodio, cuánto de carbohidratos. Tenemos que fijarnos en eso, como les comentaba, que para ver cuáles son las reducciones y así cuál es lo que compensa por lo que tiene el mismo sabor que tiene uno base. Miren, la verdad, pienso que todo es malo en exceso, como lo he ido comentando. Claro que es importante que nosotros también tratemos de consumir cosas naturales, como yo les digo que la miel, o sea, es un endulzante demasiado bueno. La stevia, que es natural, que es una planta que se muele y endulza, como les había comentado, 300 veces más que el azúcar. Pero no, yo no pienso, y aparte estos edulcorantes artificiales, como les estaba mencionando, no creo que sean que causen cáncer o Alzheimer, como tú me comentabas. Creo que al contrario, o sea, la industria alimentaria nos ha ido actualizando para que nosotros, como consumidores, tengamos más alternativas. Mientras tanto, hay que hacer un hincapié, hay normativas que indican cuánto tiene que agregarse a cada alimento. O sea, tampoco se va a agregar una cantidad exagerada para que después perjudique nuestro organismo, sino que hay normativas y pienso que no nos va a afectar siempre y cuando tengamos un uso moderado. Los productos light, sí, es importante y es importante que ellos lo consuman y también va por eso mucho para ese tipo de personas que tienen esta enfermedad, para que aquellas personas que no pueden consumir un chocolate dulce puedan consumir un chocolate sin azúcar, pero que tenga el mismo dulzor que el chocolate mismo. Sí, efectivamente, aquí en México contamos con normas oficiales mexicanas y la que respecta a los productos light o alimentos modificados es la 086 de la Secretaría de Salud. Es referente a bienes, servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas que han sido modificadas en su composición. Es importante que te mencione que en México como tal no tenemos la definición de un producto light a comparación de normativas como en Europa o Estados Unidos. Aquí en México manejamos conceptos sin, reducidos en o bajo en referente a los alimentos. Bebidas como jugos, leches, incluso refrescos, panes de caja, todos los derivados de cereales, frutas y hortalizas, cárnicos, lácteos. En general, yo creo que ahorita la gama de alimentos light se generalizó. Ha sido un boom desde años ya atrás y que en realidad ha sido muy benéfico para la salud de los consumidores. Hay algo muy importante y todos tenemos el mito de que si consumimos un pan tostado es mejor que consumir el pan así de caja tal cual, porque creemos que tiene menos calorías por el hecho de estar deshidratado. Pero no es así, ambos panes tienen el mismo contenido calórico, la única diferencia es el contenido de agua que tienen. Ese es el principal mito y es falso. En la etiqueta de los productos debe de especificarse en el contenido calórico, el contenido de grasa y de humedad que tiene cada producto. Incluso, como te mencionaba, en normas, por ejemplo, en Europa, que si tenemos lo que es los productos light como tal, se especifica que debe de tener mínimo un 30% menos del producto base. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tenemos el producto base, un jugo de una fruta determinada, y el producto light del mismo origen, de la misma fruta, va a tener, por ejemplo, 64% menos de calorías. Sí, debe especificarse cuánto, pero mínimo debe ser 30% de la reducción del contenido de sales, de azúcares o de grasas. Aquí en la etiqueta debe de venir contenido energético 112 calorías y contenido energético 40 calorías. ¿Sí? Vemos la diferencia de la reducción, aquí se refleja el 64% menos. Sí. Lo que pasa que todos los productos light nos pueden engordar dependiendo de
el consumo que tengamos, qué tan elevado sea. Mientras moderemos el consumo que hay, podemos mantener un peso ideal o estable. Pero si abusamos de los productos light, nada más por ser light o que diga dieta en la etiqueta o cero o sin, no quiere decir que no nos vaya a engordar. Muchas veces nos confiamos y consumimos mucho más porciones de las que deberíamos de. Sí, es. En este caso trajimos aquí lo que es el Red Bull porque tiene un componente que se dice que tenemos el mito, al igual que con lo del pan, como te comentaba, que llega a causar enfermedades cardiovasculares. Este componente es la glucuronolactona, que es un carbohidrato que se metaboliza en el hígado y dice que por eso, se dice que por eso puede ser dañino, pero se han realizado muchos estudios y se comprobó que no, que no causa enfermedades cardiovasculares. Pasa algo similar con el café, aprovechando que está relacionada esta pregunta. Se cree que el café o la cafeína como tal puede causar aumentos de colesterol o enfermedades cancerígenas o enfermedades cardiovasculares, pero no es así. Mira, en el caso del Tajín, se maneja esta versión reducida en, pero en este caso es en el contenido de sal, ¿sí? Entonces, es muy recomendable, sobre todo para personas con enfermedades cardiovasculares, que tienen que consumir alimentos reducidos en sal, hacer uso de este tipo de productos. Okay. Como ya te comentábamos, para que exista un producto light, debe existir un producto base. Entonces, lo que hacemos con una leche light es reducir el contenido graso, y sobre todo, en mayor proporción, y también a la hora de llevarnos en el proceso de descremado la grasa de la leche, nos llevamos también parte de carbohidratos o de azúcares. Entonces, esa es la principal diferencia entre una leche entera y una leche light. En ellas vamos a reducir o vamos a sustituir parte de los endulzantes que contienen, del azúcar que tienen. Pueden tener esplenda, stevia o cualquier otro edulcorante en sustitución del azúcar, totalmente o parcialmente. Se pueden hacer combinaciones de azúcar normal y stevias o sustituirse al 100% el azúcar por el edulcorante. Eso es lo que cambia en un producto como la gelatina light. A la hora de las formulaciones, viene de lo mismo. La cantidad de azúcar que tiene la gelatina normal viene mucho más elevada. Si te das cuenta, cuando vamos a endulzar con un edulcorante comercial, vienen paquetitos muy pequeños y en contenidos muy bajitos, o sea, son un gramo aproximadamente por paquete, pero endulzan con el potencial de 2 o 3 cucharadas. Entonces, es por eso, porque el contenido de azúcar en peso va a ser mayor en el producto base. Y a la hora de sustituirlo, aquí son 1, 2, 3 gramos nada más. Pues aparte de cuidar la cantidad de grasas y de azúcares, también son los nitritos y nitratos, que son básicamente sales que se utilizan en la preparación o formulación de los alimentos comerciales. Es muy bueno leer en las etiquetas en qué proporciones vienen. Pues básicamente yo veo que tiene muchas más ventajas que desventajas, ya que nos ayudan a cuidar nuestra dieta, como bien mencionábamos, a personas con padecimientos como diabetes, nos dan la ventaja de consumir alimentos con las mismas características organolépticas, pero con un contenido calórico mucho menor. Pues de las desventajas pudiera ser el costo elevado, porque llevan, como ya había mencionado mi compañera, un proceso diferente, se necesitan a lo mejor de alguna tecnología diferente para poder obtener este tipo de productos y obviamente se ve reflejado en el costo de producción y nosotros como consumidores en el súper lo vemos con un costo un poquito más elevado. Incluso
Pocas veces prestamos atención a los costos, pero pues si comparamos el precio de un jugo normal a uno light, sí varía. Tal vez sean centavos, pero de verdad hay una variación, sobre todo en el costo. Bueno, pues nada más comentar que la tecnología de los alimentos, sobre todo aquí en México, está desarrollando a pasos realmente agigantados, están haciendo muchas investigaciones, pero todas estas investigaciones van enfocadas en pro de la salud del consumidor. Para que tenga productos de mayor valor nutricional, que puedan conservarse por mucho más tiempo, pero bajo buenas condiciones. Pues, ¿cómo ven, amigos? Ahora ya sabemos más acerca de los productos light. ¿Quién los debe de consumir? ¿Quién no los debe de consumir? ¿Por qué hay que consumirlos o por qué no hay que consumirlos? Y sobre todo, ¿en qué cantidades? Agradecemos a las ingenieras agroindustriales por toda esta información que nos dieron para el programa, porque ahora ya sabemos que un producto light sí nos puede llegar a engordar si no sabemos medirlo. Como todo, hay que tener las cosas sin exceso, todo con medida, y sobre todo disfrutar de la vida y disfrutar de los alimentos, que estas tecnologías que nos han ofrecido el día de hoy, pues es para nuestra salud y es para nuestro beneficio. Recuerden que este programa está hecho gracias al esfuerzo del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como al Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Yo soy el médico Nabor Larios y les recuerdo los medios de comunicación, recordando que este programa es de ustedes. Ustedes nos pueden hacer todas las preguntas, comentarios, sugerencias, así como los temas que ustedes les gustaría ver aquí con nosotros. El teléfono es 910-9260 y nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como UAATV. Y el correo donde nos pueden mandar un mail es tvua@correo.ua.mx, así como el Twitter UAATV oficial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa.